Cante bien. ¿Qué es esa cosa que está ahí atrás, Chavirón? Ahora. Miren el cáliz, miren qué bonito. ¿Era una espina dorsal esto, neta? Pensé que era un arma bien loca, misteriosa, legendaria. Lord Hardcore. Que le gustan las fiestas hardcore, por eso le llaman hardcore. Es bien hardcore. Le gusta el hardcore metal. A la mierda, güey. ¡Órale! Uno más, a huevo. ¡No mames! Ahí ensalada. Pociones. ¿Ya? Ya. Eso de ser un señor de los vampiros, quería hablar conmigo de algunas cosas. Exacto. Lo sospechado. Un eclipse. Okay, esto está cabrón, güey. Ahora ya sabemos de para qué es ese pinche pergamino. Antes de ir para allá. O sea, puerta a abrir, ¿qué pedo? Su cama, ¿no? ¡Wow! Zafiro, diamante. Ropas buenas, ropas mejores, cosas extrañas, ropas ultra verga, ropas de Sanborns. Pensé que era una escalera eso. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Wow! Aquí hay un chingo de cosas, güey. Hay un pergamino raro, güey. Serán misiones y corazones. El pergamino me intriga más que ningún otro. Es neta, es de histeria. Chinguen a su madre.
Pues no que era fácil. A la primera se rompe, güey. Anillo de halcón. Índice de armadura. Yo quiero tus tesoros. Esto ya, ¿para qué chingados? Son corazones. Miren, ¿qué es esto? ¿Poción de sangre? ¡Ya está hablando ese güey acá! ¡No mames! Ya habló y no sé ni qué dijo, güey. No mames. ¿Qué sabes de los pergaminos antiguos? Mierda, es que somos... Supongo que tenemos que seguir buscando esos... Siempre ha sido vampira, espera aquí, tenemos que intercambiar, creo que deberíamos. En Insurgente Sur, no sé mucho de ese tema, supongo. Y tiene voz de hombre. Tenemos una masa de esa madre. ¿Y cómo te convertiste en vampiro? ¿Lamentas haberte convertido en vampira? Parece como si no las hubieras pasado. ¿Has pensado alguna vez en curarte? Banda, esto está bien cabrón. Vamos a ir dos vampiros a Hibernalia, a ver si no nos comen vivos. Ups. Miren aquí otra de esas madres. Ah, ya sé para qué son estas madres, güey. Las pociones de sangre, claro. Para que no tenga la necesidad de estarme alimentando de personas. Oh. Espérame. No hay más que pueda agarrar, porque no creo que me dure una para 3-4 tragos, ¿verdad? ¿Qué pedo con este güey? Parece más pinche leono que vampiro, güey. Ganado de vampiro, sí. Órale. Aquí está el ganado de los vampiros. Qué pinche sombrío. Oh, miren, aquí hay una trampilla. Supongo que en algún momento voy a dejar escapar a estos güeyes y se van a ir por ahí. Hablar. Ah, miren, aquí me puedo alimentar, yo no sabía. Huh?
Suéltame. A ver. Adiós, Leno. Y nos vemos con Chitara después. Esa Chitara está bien rica. Güey, vas a romper el plato. ¿Qué es esto? ¿Una moneda? Alquimista. ¿A qué esperas? Miren, ahí hay una poción de algo. Está raro que hayan puesto estos libreros así, ¿no? Esto, la neta, se va a complicar bien cabrón, me van a odiar. Si la vieja vampiro se vuelve vampiro y se les pone locos a los de Hibernalia, voy a perder todas las misiones de Hibernalia, güey. Ese es el gran problema de esto, güey. Pero bueno, voy a dejar hasta aquí el video porque ya he grabado un chingo. Y si falta un poco más, pues no se preocupen. Igualmente voy a pegar lo que haga falta más adelante. Encantador. Santo Dios. Pues bueno, bandita. Nos estamos viendo. Bye, bye. Y qué tal, amigos y amigas, ¿cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a Skyrim. Como siempre, no sé por qué el Skyrim se pone no responde cuando juegas en pantalla de este tamaño. Bueno, ahora traigo la pantalla mucho más pequeña, digo, no lo van a notar porque la voy a ajustar al tamaño que es la pantalla predeterminada. Pero tengo la pantalla mucho más chica. Y bueno, resulta ser que... Ay, cabrón, me espantó esa madre. Resulta ser que veníamos con esta vieja y hace unos minutos estuve grabando por allá, pero el puto Skyrim empezó de mierda y se empezó a trabar solito. El OBS no me responde el sonido, así que lo más seguro es que juguemos sin sonido en esta ocasión, o en varias, yo creo, porque no responde. Ya reinicié la compu 3 veces, puta madre, y no quiere responder, pero ni a vergazos, ¿no? Entonces, pues ni pedo, vamos a tener que jugar así. No sé por qué no responde. Se me hace que han de ser los headsets que tengo, que como ya les comentaba, ya están a punto de valer garra. Entonces, la neta es que no tengo ni puta idea de qué está pasando, ¿no? Tenemos que ir hasta casa de la chingada. ¿Yo por qué estoy caminando? Vamos a ver. Ay, no es cierto. Es que saben que si hago esta misión me va a quitar todas las misiones de Hibernalia. Es lo que se me hace que va a pasar. Y si lo pongo así me sigue aún. Puta madre, lo tengo que hacer a huevo. Puto Skyrim de mierda, ¿por qué me pones estas pinches mamadas? Es que me van a empezar a odiar todos, güey. Si ven que soy vampiro, puta madre. Pues ni pedo. Vamos a cagarla en el juego ya que ya no nos queda de otra. Sí. Me estoy muriendo, bla, bla, bla. Muchas mamadas. Es que ni siquiera... Qué mamada, güey, neta, qué mamada. Dale, banda, no sé. Pues ni pedo, güey. ¿Qué vamos a hacer esto? Recorre el colegio de Hibernalia. Escucha a todo. ¿Y dónde chingados está ese güey, eh? Ok. Ay, genial. Esto no me agrada nada. Me caga ser vampiro, güey. Vampiro mariconetas. Vamos a ver qué onda aquí. Ah, es el orco, el de los libros, ¿no? Sí.
Hay algunos centros de colegios que pueda tengo que. Maldito imbécil. No mames. Puente del Dragón. Pregunta, pregunta, visita, pregunta. Puta madre. Pregunta al puta madre. Ya sabía que esto se iba a complicar. Pues ni pedo, no me queda otra. Hay que buscar al pinche sacerdote cara de ñonga. A chingar, ¿no es por ahí la salida? No va. Es por acá. Ay, oh, hay que buscar a ese güey. Qué hueva, cabrón. Qué hueva. Sacerdote Polilla. Su puta madre. No mames. Reducto de la torre destruida. Es que aquí hay un chingo de salvajes. A ver, Yolo. Sirve que nos vamos campo traviesa y si nos encontramos algo, pues lo matamos. Y así mismo nos da XP. Así mismo nos puede dar experiencia, ¿no? No recuerdo, a ver. ¿Ven qué les dije? No sé dónde está, pero. Pero pues, ¿qué les dije, no? Ya me imaginaba. Ah, creo que ya sé dónde estoy. Verga. ¡Ay, güey! Está poderosita la vieja, ¿eh? Ni pedo, pues ya se fue mi flecha. ¡Ay, cabrón! Pues digo, le faltaba un putacito, ¿no? Pero pues con eso tuvo. Esa pinche cascada no se mueve de arriba. Es porque estoy jugando a los gráficos más bajos. ¡Órale, pinche dragón! Ah, sí, ya sé dónde estoy. Aquí hay un güey que pesca. Bueno, que caza unas. Ah, es una vieja, ¿eh? Caza cangrejo. Gusta cazar a los cangrejos, chico. No mames. Ay, güey, son dos. ¿Qué pedo? Ok, eso sí estuvo bien raro. Dicen que la manera en la que hicieron el Fallout la hicieron como. ¿Qué pedo con esto? La manera en que hicieron el Fallout la hicieron igual que el Skyrim. O sea, pasan cosas muy raras. Y aquí hay unos güeyes que de una vez vamos a matar. ¿Por qué? YOLO. No. No porque YOLO. Porque Pues porque YOLO. Porque me falta descubrir aquí, güey. ¿Por qué traigo esas flechas tan de la verga? Ok, ya me acuerdo más o menos de aquí. Vamos a utilizar la pinche ballesta, chingue su madre. Como quiera después, miren, yo me voy a otra vez a lo que es donde están los de la guardia esta. Y me robo sus pinches flechas. Aquí estoy, puto. Órale. ¿Quién más quiere? Putazos gratis. Éntrenle. Vénganse. O sea, ni los veo, güey. No sé cómo antes jalaba, renderizaba bien cabrón la pinche computadora y de repente no quiere jalar, de repente sí, ya saben.